¿Qué tan ciertas serán las leyendas urbanas de que, poniéndote frente a un espejo, puedes invocar a un ser de otro plano? El día de hoy decidí hacerlo. Y esto fue lo que sucedió. Es hora de probar qué tan cierta es la leyenda. Candyman. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Mi nombre es Nes y me da muchísimo gusto tenerlos en una review más de cine. Muchas gracias a todos los que han contribuido para llegar a los 10k, que han dejado su like, su suscripción y por supuesto han activado la campanita. El día de hoy les tenemos una película llamada Candyman. Es de terror, está dirigida por Nia Da Costa, misma que próximamente va a dirigir la película de Capitana Marvel 2. Esta cinta está escrita y producida por el aclamado director de terror Jordan Peele, mismo que dirigió películas como Huye y Nosotros. Es importante recalcar que Candyman no es un reboot nuevo, sino una continuación o secuela directa de la primer película original de Candyman de 1992, protagonizada por el enigmático Tony Todd, la cual ignora los sucesos de Candyman 2 y 3. En esta nueva secuela, un artista de raza negra se encuentra en busca de inspiración para sus nuevas obras y de repente se entera de la leyenda de Candyman, un hombre el cual fue torturado, asesinado y maltratado por crímenes que nunca cometió. El artista se obsesiona de tal manera que decide plasmar la historia en sus pinturas y después de un extraño asesinato frente a una de sus obras, la leyenda de Candyman cobra vida de manera colectiva en el subconsciente de la gente. Una de las cosas que me gustó y bueno, pues parte de la originalidad que tiene esta cinta es que comienza de una manera que parece que las cosas no están bien. Nos muestra los logotipos de las productoras al revés desde los primeros minutos, luego vienen unas marionetas de papel que nos cuentan una leyenda urbana que tiene que ver con despojo, muerte y racismo, protagonizada por una mujer y por el enigmático Candyman. Nunca me imaginé que el sonido fuera de las cosas más impresionantes de esta película. La verdad es que está muy bien cuidado y si la ves en una buena sala que cumpla con los estándares y protocolos correctos para escucharla sentirás una inmersión en varias escenas que te puede llegar a dar escalofríos de lo bien que se escuchan mezclados los efectos de sonidos en conjunto de una banda sonora aterradora. Otra cosa que me llamó la atención es la estética tan limpia de esta película. Es sumamente minimalista, pocos elementos, paredes de un solo color, poca gente interactuando dentro de la película. Todo esto da la sensación de estar en una especie de dimensión desconocida. Hay muchas imágenes inquietantes dentro de la película, pero siento yo que no llegan a un clímax como para llegar a aterrar a la audiencia que se encuentra dentro de la película, o por lo menos a los verdaderos amantes del terror. Como les digo, la estética de esta película está muy bien lograda. Sin embargo, yo creo que la trama de un afroamericano que te regala dulces con un gancho en la mano, mientras las abejas rodean su cuerpo, me parece que no ha envejecido muy bien a lo largo de los años. Además, siento que la manera en que se presenta este nuevo Candyman o sale a escena es bastante trivial y repetitiva, muy a la vieja escuela. Y bueno, pues llega el momento que ya sabes que va a aparecer y le pierdes el miedo en todo momento. De hecho, la misma invocación frente al espejo, repitiendo cinco veces el nombre de Candyman, me parece algo risible para el 2021. A lo mejor si hubieran cambiado esa parte por algo un poquito más abstracto o no sé, más misterioso, tal vez hubiera cambiado un poco la manera de ver la película, pero creo que esto hace más efecto en las mentes pubertas, que seguramente sí les causará algún tipo de sensación, o en algunos adolescentes. A pesar de todo esto, Candyman creo yo que es una película seria, un tanto lúgubre, un tanto vacía en algunos aspectos, que nos muestra una fuerte crítica social hacia el racismo afroamericano específicamente y también me parece bastante inclusiva adoptándose a los tiempos modernos. Pero me parece que esta combinación de elementos fantásticos y la realidad no logran cuajar del todo ni de un lado ni de otro, dejando insatisfechos a los espectadores que pues quieren ver una película de horror puro y por otro lado al que desea una película que profundice un poco más en estos temas controversiales y delicados. Sin embargo, bueno pues se agradece el esfuerzo de Candyman. A esta película yo le voy a poner un 55 de 100 y más que nada porque me gustó la estética, me gustó el sonido, pero la historia no me llegó a enganchar del todo. Pero bueno, pues si quieres ver algo con un poquito más de trasfondo o que la intriga te jale más, creo yo que lo mejor es ir directamente con Jordan Peele con las películas que él ha dirigido y que no solamente las ha producido, como lo es Get, eh, Get Out o la película de Oz, eh, las cuales esconden la denuncia social en medio de la trama de una manera mejor lograda, en vez de ser pues, tan evidentes, ¿no? Como Candyman, lo cual hace que huye y nosotros se sientan mucho más realistas y menos pretenciosas. En fin, Cyber Souls, esta es mi reseña de Candyman. Espero que les haya gustado. Eh, los invito a que allá abajo también ustedes me digan qué les pareció. Esta película la van a ver, no la van a ver, les llamó la atención. Y bueno, pues de las películas originales les soy franco, yo nunca las vi completas, sí las vi por ahí en la televisión, pero nunca las vi completas. ¿Cuál me recomiendan más? ¿La 1, la 2, la 3? ¿O hay alguna parecida también que hable? Pues de alguien así como este hombre, el hombre del costal. <laughs> si saben de algo parecido, recomiéndemelo allá en los comentarios. Y no olviden, por favor, suscribirse a todas mis redes sociales, entrar. Eh, ahí pueden mandarme mensajes en vivo también en algunos lives que estoy haciendo en Facebook. De hecho, los invito a que pasen a los en vivo que estamos haciendo ahí porque estamos haciendo gameplays de videojuegos y por cierto, ahorita que estoy hablando de gameplays, me gustaría saber si estos gameplays que estoy haciendo allá en Facebook, les gustaría que los trasladara aquí en un formato especial para YouTube. ¿Les gustan los videojuegos? ¿Quieren que en lugar de tenerlos aislados en otra página, los pase aquí? Por favor, déjame tu opinión allá abajo también en los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que han contribuido al crecimiento de este canal, aquellos que apoyan, aquellos que comparten, aquellos que le dan like, aquellos que pues obviamente se suscriben, activan la campanita y por supuesto, por supuesto, dejan un comentario para que el algoritmo haga que más fácil se pueda eh, ver este video o visualizar. Muchas gracias a todos, sigan cuidándose porque aún no se acaba la pandemia. Mi nombre es Nes. Y nos vemos en el próximo review.